Un intestino roto es sinónimo de un cerebro con depresión, un cerebro ansioso, un cerebro que no se puede enfocar. Es un cerebro que no produce estos mensajeros de la felicidad. ¿Qué es lo que daña la microbiota intestinal? El estrés, como mencioné, antibióticos, abuso de antiinflamatorios, anticonceptivos, pesticidas, químicos. 60% de tus defensas reside en tu microbiota intestinal. ¿Cómo la voy a cuidar? Ella es Natalie Marcos. Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos. ¿Qué rol juega la microbiota en tu salud mente-cuerpo? La microbiota intestinal, este conjunto de bacterias que ayudan y trabajan a tu favor. De qué está compuesto? De millones de bacterias, protozoarios, virus, levaduras que ayudan a proteger tu sistema inmunológico, que ayudan a absorber vitaminas como la vitamina K, calcio, vitamina B12, ayudan a la producción de enzimas para que digieras y absorbas mejor los nutrientes de tu dieta. La microbiota intestinal, esta comunidad de bacterias son tus amigas. ¿Cómo tratas a tus amigas? Con amor, con cariño, les hablas bonito y les haces comer. Lo mismo para tus bacterias. Las bacterias son necesarias en tu cuerpo. Tenemos más bacterias que neuronas en nuestro cuerpo. Las bacterias ayudan a nuestro cuerpo a protegernos, disminuyendo el colesterol malo, limpiando nuestros riñones, produciendo estos mensajeros, estos neuroquímicos que se producen en la microbiota intestinal y que llegan a través del eje intestino-cerebro a que nuestro cerebro pueda funcionar de forma óptima. La serotonina, esta hormona de la felicidad, se produce el 90% en tu intestino, en tu microbiota. GABA, este maravilloso neurotransmisor de la relajación, el valium de nuestro cuerpo se produce aquí. Dopamina, este maravilloso mensajero del focus, del Reward, de la compensación, de la adrenalina, del bienestar se produce aquí. Pero ¿cómo se producen estos neurotransmisores? Cuando le damos de comer lo correcto a nuestras bacterias. Fibra, fitness. Y fasting, las tres Fs, el ayuno. El ayuno, conocido como fasting, repercute en la microbiota. Cuando dejamos de comer muchas horas, la microbiota mejora, cambia. Tanto la biodiversidad como el comportamiento de nuestras bacterias apaga la inflamación. Por lo tanto, empezamos a producir estos mensajeros de la felicidad. Porque cuando tenemos inflamación, nuestro intestino y la microbiota no producen serotonina, producen neurotóxicos. Ciertos subproductos que llegan al cerebro generando Alzheimer, generando demencia, depresión, ansiedad. Por eso, cuando hablamos de un intestino roto, es un cerebro roto y un intestino contento es un cerebro contento. ¿Cómo apagamos la inflamación? ¿Cómo hacemos que nuestras bacterias sean nuestras amigas y jueguen con nosotros a nuestro favor y produzcan las enzimas correctas, la absorción colecta, el sistema inmune correcto, los mensajeros correctos? Con el fasting, el ayuno intermitente y a veces hay ayunos más prolongados de 24 horas que resetea nuestra microbiota intestinal. Empecemos a usar los ayunos como un pilar importante para nuestra salud digestiva. Segundo, fitness, el ejercicio. El ejercicio cambia la microbiota, sobre todo el ejercicio afuera. Outdoor, donde estamos en contacto con la naturaleza, eso ayuda a que la microbiota se fortalezca y mejore su biodiversidad. Y por último, la tercera F, fibra. Las tres Fs. La fibra es este escudo que va a ayudar a amortiguar lo que comemos en sentido del orden. ¿Qué significa esto? Que el orden de los factores sí altera el producto. Si yo empiezo cada comida con fibra, lo que coma después va a absorberse de una forma más lenta. Va a ser un escudo contra buenos niveles de glucosa e insulina en tu sangre. Vamos a tener esa cuba plana en vez de estos picos que nos oxidan y nos envejecen. Cuando tenemos estos picos de azúcar en nuestra sangre, ¿qué sucede? Nos oxidamos como un pan tostado, nos quemamos, nos robamos ¿sí? el colágeno de nuestro cuerpo, esta proteína tan importante, que es la proteína más abundante tanto del intestino como de toda nuestra salud osteoarticular. Entonces, si nosotros evitamos esos picos que nos oxidan, que generan radicales libres, que nos roban, nuestra energía y empezamos a tener curvas planas, nuestros niveles de energía son constantes, son mejores, estamos más atentos, más enfocados, más contentos, con menos ansiedad. Por eso hay que comer fibra antes de cada comida. 50% de nuestro plato tiene que tener fibra, verduras, colores verdes y meter fibra para alimentar las bacterias. Cuando nosotros le damos de comer a las bacterias fibra, ¿qué es fibra? Chía, linaza, cereales integrales, arroz integral, arroz salvaje frutas y verduras con colores y pigmentos, las bacterias crecen, se alimentan y producen lo que se llaman posbióticos. ¿Qué es un posbiótico? Es, es un posbiótico, es una sustancia que se llama grasa de cadena corta que desinflama todo nuestro cuerpo. Por eso el ghee o la mantequilla clarificada es un posbiótico, grasa butírica que viene de la mantequilla, que va a ayudar a desinflamar y que estas bacterias produzcan estos compuestos tan protectores de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades autoinmunes. ¿Cómo produzco estos postbióticos? Dándole de comer fibra y prebióticos. ¿Qué son prebióticos? Son alimentos que tienen fibra. Achicoria, inulina, alcachofa, poro, cebolla, ajo y todos los fermentos que conocemos como el miso, el tempe, las microalgas, ¿sí? eh, inclusive todos los probióticos que conocemos hoy como el kefir, la kombucha. Todos estos fermentos que están en los alimentos son el alimento predilecto de tus amigas, las bacterias, para que jueguen contigo, para que te protejan, para que te ayuden, para que asimilen, para que aprovechen lo que estás consumiendo. Un intestino roto es sinónimo de un cerebro con depresión, un cerebro ansioso, un cerebro que no se puede enfocar. Es un cerebro que no produce estos mensajeros de la felicidad y que no tiene un sueño correcto. ¿Cómo se conecta el cerebro con el intestino a través de un eje? Se llama eje intestino-cerebro o sistema nervioso entérico, que está rodeado de más de 100 millones de neuronas con memoria y tiene un nervio que se llama el nervio vago, que es un nervio que nos protege, que nos ayuda a deglutir, a digerir, a conectarnos con el mundo externo, a sentirnos seguros y a salvo y a mejorar la peristaltis, el movimiento intestinal. Cuando vivimos en estrés crónico, cuando vivimos en modo sobrevivencia, cuando sentimos que hay un león, persiguiéndonos 24 horas, el nervio vago se va de vago. El nervio vago se va de vago y se descompone. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso truena, se desequilibra y nos inflamamos. Tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Estos dos los regula el nervio vago. Y cuando nosotros vivimos todo el tiempo en alerta, el simpático se altera y todo el tiempo estamos en peligro, sí, viviendo en alarma. Y el parasimpático, que es el que apaga la inflamación ya no actúa a favor de nosotros. Entonces empezamos a inflamar todos los días y el cuerpo nos empieza a atacar. ¿Cómo? Con enfermedades autoinmunes, como Hashimoto, como síndrome de, eh, enfermedad de Cusi, síndrome de color irritable, artritis, lupus, psoriasis y muchas otras enfermedades. Tenemos que regular este sistema nervioso simpático, parasimpático con el nervio vago. ¿Cómo? Cuidando nuestro sistema nervioso, respirando, meditando, riéndonos, buenas conexiones con hobbies, con un propósito de vida, con unos procesos de pausa y relajación en el día, con yoga, con chikun, con tai chi, con respiraciones importantes, con inhalaciones muy cortas y exhalaciones largas, con gárgaras, sí, inclusive con movimientos faciales en el espejo, todo eso va a regular nuestro nervio vago para que este sistema nervioso se relaje y actúe y proteja nuestra microbiota intestinal. ¿Qué es lo que daña la microbiota intestinal? El estrés, como mencioné antibióticos, abuso de antiinflamatorios, los aines famosos, anticonceptivos, pesticidas, químicos, todo aquello que tienen los alimentos procesados, algunos endulcorantes, ¿sí? todo eso va modificando, inclusive la presencia de un virus, de una infección, puede modificar la microbiota para siempre, inclusive el uso de un antibiótico cambia cómo forman nuestras bacterias. Un pensamiento negativo modifica cómo se comportan tus bacterias. Hacen tantas cosas externas a nosotros que cambian el comportamiento de estas amigas. ¿Cómo las vamos a cuidar? Si hoy sabemos que la huella digital es única, tu microbiota es única. Nadie tiene tu misma microbiota. Es completamente distinta. ¿A qué se debe esto? A tu dieta. Una dieta keto modifica tu microbiota. Un ayuno modifica tu microbiota. Una dieta rica en fibra modifica tu microbiota. Podemos cambiar la microbiota, sí, en cuatro días si cambiamos nuestra dieta, si empezamos a comer colores, pigmentos y fibra, o si de plano quitamos todos los carbohidratos de nuestra dieta, también perjudicamos a la microbiota de forma inmediata. Si el abuso de alguna sustancia, como el alcohol, modifica la microbiota intestinal. Todos esos factores cambian cómo responden nuestras bacterias para protegernos del estrés. Los polifenoles son estos pigmentos morados que están presentes en, por ejemplo, la uva morada. Ciroela morada, cereza morada, alcaparras, aceitunas moradas y verdes, té verde, té macha, todos estos pigmentos morados van a ayudar a que tu microbiota produzca una bacteria que se llama aquermancia. Esa bacteria te protege de qué? De obesidad y de diabetes. La quermancia es esta bacteria maravillosa que produce moco en tu pared intestinal, en tu membrana intestinal, una mucosa que te protege como un filtro de que no entren patógenos a tu cuerpo moléculas extrañas, toxinas. Si ese moco se va degradando porque dejas de consumir carbohidratos, porque decides que los carbohidratos te engordan o son malos y que quieres vivir en keto, ¿quién se va a comer ese moco? La quermancia. Esa bacteria va a destruir la mucosa y no vas a tener un filtro, una protección inmunológica. Entonces, lo que queremos es tener una buena barrera intestinal. A través de los polifenoles, los morados, vas a alimentar la quermancia y vas a tener buenos niveles de glucosa e insulina, quema de grasa y mucho mayor saciedad. Hoy existe ya la quermancia en probióticos tomado que te ayuda a regenerar tu microbiota. Pero el chiste que es, ¿tomar probióticos? Sí, puedes tomar probióticos, pero sería como estar en un avión y aventar cápsulas de probióticos en un terreno que no conoces, en un terreno que no sabes cuál es su clima, si tiene nutrientes, si tiene fertilizantes y si se van a cultivar esos probióticos. En cambio, cuando le damos los alimentos en esta matriz de colores y pigmentos, de fibra, estás dando directamente a las bacterias el sustrato para crecer y nutrirse y protegerse. Entonces hay que hacer las dos, comer alimentos con fibra, tanto prebióticos y probióticos en alimento, la fibra y los fermentos, y además darle los probióticos en cápsula, en una cápsula entérica, que no se destruya en el paso a colonizar tu intestino, que tenga una capa vegana, entérica y que tengan muchos millones de bacterias. ¿Por qué millones? Porque cada bacteria tiene una función en tu cuerpo. Una te va a ayudar a la depresión, la otra te va a ayudar al sueño, la otra te va a ayudar a no inflamarte, la otra te va a ayudar a prevenir vertículos. Cada bacteria juega a tu favor. Si tenemos un buen complemento de probióticos con muchas bacterias, mucha diversidad, estamos dándole a este ecosistema más bacterias y cuidando su composición. Entonces, no importa tantos billones, sino más bien que tengan muchas cepas, muchas bacterias distintas. Se llaman strains en inglés. Y estas cepas, van a protegerte de muchísimas enfermedades. Entonces ya hablamos de la importancia de cuidar tu microbiota, porque hoy se sabe que tú puedes modificar un comportamiento, una salud mental a través de bacterias en tu intestino. Hoy existe lo que se llama trasplante fecal, donde tengo que ir con alguien que me done su popó y me hagan un trasplante fecal para que mejore mi salud mental. Hoy hay estudios que un trasplante de salud de salud fecal previene depresión y cura la depresión, autismo, ciertos síndromes con síndrome de Tourette, con tics y muchas otras patologías. Imagínate que hoy no necesitáramos un trasplante y pudiéramos realmente volver a fertilizar esas bacterias y darles de comer y lograr un maravilloso sistema inmunológico. Aquí, aquí está tu sistema inmune. 60% de tus defensas reside en tu microbiota intestinal. ¿Cómo la voy a cuidar? Hablamos de colores y pigmentos, meter todos los días un color. Lunes morados, martes naranjas, miércoles amarillos, jueves rojos. Cada pigmento es un escudo protector para tus bacterias. Importante darle color y pigmento. Masticar despacio, la digestión empieza en la boca, mastica los alimentos y rota los alimentos. Si tú comes lo mismo diario, probablemente vas a generar una sensibilidad a las almendras, que hoy todo el mundo come almendras. Leche de almendra, mantequilla de almendra, crema de almendra, almendras. Hoy hay que rotar. Así como tienes millones de bacterias y hay que nutrirlas, necesitamos millones de alimentos diferentes, una biodiversidad en tus opciones y elecciones diarias. Entonces empieza por consumir diferentes alimentos: lunes almendras, martes nueces, miércoles pistaches, jueves semillas de girasol, viernes nuez de la India y vuelves a empezar. Lunes M, mango, melón, martes P, piña, plátano. Empieza a jugar con estos nombres, con estas letras para que no repitas lo mismo y le des esa disponibilidad, esa variedad de alimentos a tu microbiota intestinal. La microbiota intestinal juega un rol tan importante para protegerte de enfermedades en todos los niveles. Hoy un cerebro roto no empieza el Parkinson aquí o la demencia, empieza en tu intestino, en donde has fallado y no le has dado de comer y no has cuidado tus amigas bacterias para que te protejan en tu salud mental. El ejercicio afuera... Los baños de sol, ¿sí? la vitamina D, los probióticos, la fibra, los fermentos, el ayuno, son tus amigos. ¿Y qué otros suplementos podríamos dar para acelerar el proceso de reparar esta mucosa intestinal y la membrana y darle de comer a los enterocitos? La L-glutamina es un aminoácido por excelencia que ayuda a reconstruir este mosquitero roto, a que vuelva a sellar, que no tengas un intestino roto, un intestino permeable. Hoy sabemos que las alergias empiezan en un intestino roto. La psoriasis, la rosácea, la depresión, problemas de tiroides, TDA. Si nosotros reparamos la microbiota, estamos quitando un sinfín de síntomas y previniendo muchísimas enfermedades. Otro suplemento importante, aparte de la L-glutamina, que recomiendo 500 miligramos en ayunas todos los días, lo pueden encontrar en el G-Factors, que es un suplemento que tiene aloe vera, sábila, que ayuda a desinflamar tu cuerpo. Manzanilla, licorice, que es una cortisona natural que desinflama tu intestino, ¿sí? y sin carnosin. El sin carnosin ayuda a que no se peguen, no se adhieran bacterias a tu microbiota intestinal cuidando tu membrana. Esto lo pueden tomar dos en ayunas todos los días. Otro suplemento importantísimo que yo recomiendo todos los días es el omega 3, que lubrica toda esta barrera intestinal y ayuda a protegerte contra en enfermedades proinflamatorias. Es un antiinflamatorio por excelencia tomar omega 3 diario. La pueden tomar chía y linaza en alimento pero en cápsulas de omega 3 directamente. Puede ser vegana o puede ser de origen marino. El colágeno y el caldo de hueso es un excelente alimento para la microbiota intestinal. Podemos tomar una a dos tazas de caldo de hueso, ya sea de pollo, de res o de pavo, para ayudar a estos aminoácidos, esta glicina a reparar nuestra mucosa intestinal y el colágeno, que es la proteína más abundante en nuestro cuerpo, tomarlo en forma de péptidos hidrolizados. El colágeno nos va a ayudar también a reparar la mucosa intestinal. Tomarlo en ayunas para romper el ayuno, una cucharada de colágeno en agua, en un licuado, en un jugo verde y el caldo de hueso que no rompe el ayuno lo podemos tomar entre comidas o antes de dormir o al despertar. ¿Qué otro suplemento es importante para reparar nuestra mucosa, nuestra membrana intestinal? Bueno, rotar los probióticos, rotar los frascos, las cepas, no comprar el mismo, tomar uno, un mes, dos meses, descansar dos meses y dejar que tu cuerpo haga su trabajo, que colonicen las bacterias. Si le damos todos los días probióticos, podemos tener un sobrecrecimiento bacteriano y nuestro cuerpo finalmente lo haces vago, lo haces flojo el sistema inmune. Entonces coloniza y déjalo que haga su trabajo, coloniza y déjalo que haga su chamba a través de tu dieta y tus hábitos diarios. Lo que le hablas a tu cuerpo, cómo te hablas, cómo le hablas a tus bacterias. Cada vez que tienes estrés, te da colitis y gastritis y te inflamas y te da eh, este síndrome de colon irritable donde te estriñes o te da diarrea. Eso nos está hablando de cómo manejas el estrés y de cómo te hablas a diario. Empieza por hablarle bonito a tus bacterias, a conectarte. Recuerda que no eres lo que comes, eres lo que absorbes. Y absorbes pensamientos, impactos, emociones. ¿Cómo interpretas lo que vives a diario? ¿Cómo lo interpretan tus bacterias? Entonces, es importante que te hables bien, que te escuches, que te cuides y que te hables con amor y le hables a tus bacterias también con mucho amor. Para terminar, me gustaría decirles que llevo más de 30 años trabajando con pacientes con todo tipo de padecimiento y síntomas, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades como cáncer, diabetes. Cuando yo empiezo siempre a curar la microbiota, a hacer las 5 R's en medicina funcional, el remover, reemplazar, reinocular, reparar y rebalancear la microbiota, muchos de los síntomas con los que llega el paciente desaparecen, sin haberles dado ningún suplemento, ni resveratrol, ni NAD, ni algo de anti-aging, simplemente mejorando la microbiota intestinal, nuestro segundo cerebro. Cuando yo reparo esta salud digestiva, el cuerpo lo agradece, las bacterias lo agradecen, y empiezan a desaparecer muchísimos síntomas como alergias, como dermatitis. Como rosácea y muchos otros. Así que empieza siempre por una buena medicina funcional que se dedique uno, dos, tres meses o los meses que sean necesarios para mejorar tu segundo cerebro y que todo tu cuerpo apague esa información y esa inflamación sistémica que es la responsable del asesino silencioso de muchísimas enfermedades. Disfruta tu viaje de la salud, disfruta sanar tu microbiota intestinal, dale de comer a tus bacterias. Dale ejercicio a tus bacterias, dale baños de sol a tus bacterias, reta a tu cuerpo, no den lo mismo de comer todos los días. Cambia y, sobre todo, confía en que tu segundo cerebro, que es tu gut, que es tu instinto, el que sabe lo que necesitas, va a trabajar a tu favor. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.